suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que compré en la tienda Goodwill. Este me costó $1.99. Como verán, ahí dice Wears. So, sí, son varias cosas. Se ve que son este como pinturas y cosas así como para manualidades. Así que bueno, encontré esta bolsita y decidí traérmela. Se ve que vienen pues varias cosas que me pueden servir para mis arts and crafts. Así que bueno, sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, lo primero que viene es esta, que es una un nuevo botecito así de brillo, de glitter. Y es en verde. Entonces, bueno, viene la mitad, así que pues está bien. Viene esa. Okay. Y bueno, la siguiente es esta. Voy a estar limpiando porque creo que vi que traían como brillo. Vean, esta es la de... es una pintura Glacier Blue. Dice All Purpose Glacier. So, esta es pintura de acrílico y es en este azul. Vamos a ver. Ay, sí, vean, este azul, qué bonito. Es un azul casi como lila, pero es azul. Está muy bonito. So, es esta. Y viene esta. Quiero darles una pasada. Porque bien, venía esto y veo como que, vean, como que abajo viene glitter. No quiero manchar todo. Entonces, bueno, viene este bote de Match Patch. So, este está súper bien. Porque yo, de hecho, en el dólar los venden. Pero venden los botes más pequeños. Y pues viene un bote grande. Entonces, qué padre. Un botecito de Match Patch. Este otro. Y este es un otro bote de glitter, también así como este, pero en azul. Y este sí viene completamente nuevo hasta arriba. So, es glitter en azul. Very cool. Viene una pintura en, dice Real Blue, azul verdadero. Y esta es de la marca de Apple Barrel. Estas no son muy caras, son como del Walmart. Cuestan como 2 por 1 dólar, como 50 centavos. Pero pues está bien, porque pues si todo esto me costó $1.99 por todo. Básicamente me costó muchísimo menos que lo que cuesta en la tienda. Entonces está bien. Ok. Viene esta, y esta es de la marca de Folk Art. Que esta marca, y es un poquito más cara que esta. Esta de Apple Barrel es la que es más barata. Esta es un poquito más cara, y también es pintura de acrílico. Y esta es en morado. Esta creo que a lo mejor viene seca, creo que no se mueve mucho. Tengo que checar si está buena o no, porque a lo mejor viene como que ya más seca. Ahora viene esa. Y viene también esta. Y esta es en color rojo verdadero. Y bueno, es también una pintura de acrílico y también es de la marca de Apple Barrel. Vamos a poner un poquito para atrás para ir poniendo más cosas. La siguiente es otra de Apple Barrel y esta es, se llama Azul Bahamas. O es otra pintura de acrílico. Azul Bahamas. Ya saben que me encanta a mí pintar, entonces estas cosas me emocionan. Me emociona cuando encuentro pinturas porque las uso muchísimo. Ay, vean, esta todavía viene sellada. Wow, qué padre, vean. Viene esta en negro, qué padrísimo, porque el negro sí lo uso mucho, sobre todo en esta temporada de Halloween y así. Y este es en negro y es de la marca Apple Barrel. Y esta está completamente nueva, todavía viene sellada. Y viene otra que al parecer viene sellada. Y es otra que también uso. Ah, no, esta no está nueva, esta viene ahí abierta. Este, pero sí se ve que trae bastante. A ver. Y este es en naranja, es en color naranja calabaza. Perfecto para Halloween. Vean qué bonito color este. Naranja calabaza. Oh, I love this one. Esa está muy bonita. Y vienen también otras más. Vean, estas sí traen ya más brillo. Y estas son pinturas a tempra. Y esa es de la marca de Sargent Art. Y eso es como... Wow. Sí, es el color que está aquí. Está padrísimo. A ver, vamos a ver. ¡Sí, vean! Es como un naranja neón. ¡Oh, qué padrísimo! Eso es una pintura de tempra. ¡Oh, I love this! ¡Yay! ¡Eso qué padre! Y viene una más. Déjenme quitar aquí porque también trae brillo. Y esto traigo brillo en las manos. Ahí está.
Vean, viene esta otra y esta es otra pintura de esta tempra. Y esta dice Art Time y también es fluorescente. Ay, esta dije yo, a ver si es, pues ahí decía fluorescent, porque no me dicen nada. Vean, eso también es fluorescente. Son, qué padre, eso también parece así, a ver. ¡Sí, vean eso! Está padrísimo este color también. So, me salieron dos colores neones. Y bueno, pues eso ya fue la última que venía aquí. Esta, como les digo, costó $1.99, $2. Entonces, $2 por todo esto está súper bien. La verdad, me fue súper, súper bien. Me parece que es súper barato eso porque, pues, estas pinturas, les digo, aún si hubiera ido a Walmart, a lo mejor me hubiera costado 50 centavos, sí, las de la marca Apple Barrel. Pero, básicamente, en estas cuatro ya hubieran sido $2. Y aparte agarré todo eso. Entonces, viéndolo de esa manera, está súper, súper bien. Y la mayoría de las cosas sí traen, traen mucho. La única que pienso que a lo mejor está seca es esta. Y no sé si, no sé, la verdad, no estoy segura si se puede arreglar eso. Si viene bien seca. No sé, no seca, sino que viene así como pastosa, vean. O plastilina, parece. No sé si se puede arreglar. Tengo que checar si hay con qué arreglarla. Si no, pues igual, la tiro. No pasa nada porque, pues, de una pérdida de todas esas, la verdad, no pasa nada. Pero, pues, me pareció súper bien. Creo que fue una muy, muy, muy buena bolsita para lo que me costó. Y, pues, definitivamente mis favoritos fueron los colores neones. Este y ese me encantaron porque me van a servir muchísimo. Ese color también está precioso. Pero, bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.